gente de pico acá, Mabel, ¿eh?
me preguntes si hace mucho café. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llego. Siempre que puedo voy corriendo hasta el café. Y solo cuento la compañía y el cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café, la obra, billar y reunión, sábado con papá, qué linda función. Yo solamente necesito agradecer la enseñanza de la niña que me aleja del amor. Te agradezco la cocina que les cuelga de tus muchos. Le enseñaron a mis días. Soledad, soledad, soltería. 50 abril ya cansado de soñar con eso. A buscar la barra eterna de Gabona y voy a clavar luces rosas negras sobre nuestra cama. Sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la mano me quité la vida para no matarle. Yo lo puse todo y del cuerpo ya ella Dios lo sabe. Chao, gracias, los quiero. Nunca pensé nada. ¿Por qué miras a Prada? Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro a todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los currentes de toda la robar. Mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo le quiero dar. Folclore es el único riojano de ley
que ha quedado en el país, ¿se acuerdan de La Rioja, no? Todo el cariño para un gran amigo de la casa. Bien fuerte el aplauso para recibir a Fermín Checho Zoloaga. Para cantarle a La Rioja no hace falta inspiración. Una bandada de copla me vuela del corazón. Sufrí la raza primera que un santo violín rindió. Sombra de la montonera que a la gloria galopó. El contador de la tarde que se atiende en el cerro azul. Es que está esperando a su luna para plegarse a su luz. Noche de nazca y estrella, Rioja de mi vocación. En la magia de tu huella quiero prender mi canción. Thank you.
Con ustedes, para la gente que no es de Córdoba, yo le voy a ir dejando así un bosquejo, una pintura de cómo somos los cordobeses con respecto al humor. El cordobés te pone un sobrenombre, vos le mirás la cara al tipo y eso es. Este es un cuento que le gusta mucho a Torero Gordo. Torero Gordo lo ha puesto un amigo mío porque no tiene forma de esquivar los cuernos. Y que se haga lo que Dios quiera, dijo una lombriz, y se metió en un plato de tallarines creyendo que era una orgía.
Salgo de mi casa, voy pasando por el parque, estaba un nero en el parque haciendo gimnasio boca abajo, estaba haciendo flexiones de brazo. Pasa un chupo, le dice, macho, se te piró la mina. Tengo un negocio nuevo. Vendo bombachas y colchones. Ayer me vendí de bombachas, me gané 900 pesos. Hoy me vendí un colchón, me gané 1.500 pesos. Le dice la mujer, yo con un colchón y sin bombacha gano el doble de eso. Llega el Mario de caravana a la casa. Ay, ¿no el Mario caravanero acá esta noche que le guste la joda? No, no. Mira cómo se le empieza, se encaja la cara a algunas mujeres. Este se fue de joda el día viernes, volvió a la casa el martes. Muy chupado. Se quería sacar los pantalones para arriba. Todo despeinado. Parecía que había venido manejando una moto de espalda. Y este, para parar la bronca con la mujer, le dice, vieja, ¿qué te gusta más, la Navidad o hacer el amor? Dice la mujer, la Navidad, porque más seguido. Le dice la mujer, ¿te parece bonito, che, viejo caravanero? Mirá la hora que me hace pasar vergüenza en el barrio te han puesto laucha renga porque son presa fácil de todos los gatos. Y el Mario quería tener relaciones con la mujer que está embarazada de 7 meses. Dice la mujer, ni loco, toma 100 pesos y búscate una prostituta. Mario que se le arranca los 10 dedos de la mano a la mujer. Al ratito vuelve el Mario y dice la mujer, tan rápido que volviste. Sí, dice Mario, justo le encontré a la vecina el séptimo B. Y se lo amor con ella y encima me cobró 50 pesos, mamá. Dice la mujer, qué desgraciada. Cuando ella estaba embarazada, yo al Mario no le cobré nada. Compañero de trabajo me acosa sexualmente. Dice gerente del precio, ¿qué te dice? ¿Qué aroma tiene tu pelo? ¿Qué perfume tiene tu pelo? Le dice el gerente de la empresa, por eso no es ningún acoso sexual y te faltó el respeto. Le dice la chica, sí, pero este es enano. ¡Qué rapidez! A veces son más rápidos, ¿eh? Ayer me dice un gay, Jorge, si te acostás conmigo te regalo esta pulsera. Rápido, es rápido, es rápido. Estaba una viejita a los gritos, caliente las empanadas, caliente las empanadas. Un tipo para darle una mano le compra y dice, abuela, esta empanada está helada. Por eso le digo, caliente las empanadas. Preso, dice el comisario, deme su nombre completo. Dice gallego, está loco, después cómo me llamo yo. La letra es mía, ¿eh? Ahora cuando escribo, escribo. Viene un brasilero a confesarse a Córdoba, va a hablar con el padre. Dice el brasilero, padre, me he venido a confesar porque me gusta hacer el amor a oscura. Eso no es ningún pecado, dice el padre, que le guste hacer el amor a oscura. Dice el brasilero, no, me gusta hacer el amor a oscura, obispo, monaguillo, todo. Y apenas pisé la Argentina, me vine para el primer festival y me fui para el lado de Tucumán. Y el que la sepa, que la cante. Desde el norte traigo en el alma la negra samba que canto aquí y que baila con Tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo bien.